Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Vamos a recibir a Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Pues lo estamos viviendo, Armando, lo estamos observando en este momento a través de esta transmisión. El teletrabajo se puede implementar, pero ¿qué es lo que están ustedes viendo? ¿Sacaron un decálogo para atenderlo, para que las empresas lo atiendan? ¿Qué es lo que está sucediendo? Armando, deseo que te encuentres bien, que te encuentres bien con salud y, por supuesto, también la familia. ¿Qué es lo que destaca este estudio y qué es lo que resaltarías en cuanto al teletrabajo, empleado, empresa? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jaime. Mucho gusto en saludarte y a ti y el auditorio. Mira, pues bien, con esto de la pandemia, tuvimos el país, al que algunos ya lo habían venido practicando, improvisar el trabajo a distancia. Porque ahora sí que en marzo nos agarró con los dedos en las puertas y o trabajábamos, muchos de los que se pueden hacerlo, como tu trabajo, como el mío, y los que están en oficina, que no es un trabajo industrial, pues tuvimos que hacer algo para seguir elaborando y seguir dando continuidad, servicios, atención, etcétera, etcétera, noticias, como son sus casos, sin dejar de trabajar. Entonces, ahora las tecnologías lo permiten. Y pues fue así al improviso de, pues, toma tu computadora y vete a tu casa y empieza a trabajar como puedas, sin muchos lineamientos, pero con muchas ganas, eso sí. Y en el transcurso del tiempo vimos y notamos que sí, de alguna forma hay un desgaste que genera estrés al trabajar fuera. Por una parte es muy cómodo trabajar desde la casa y no tener que salir 2 o 3 horas en el tráfico, en los camiones, pero también hay una serie de problemas que no se han previsto y que hay que ir señalando como los puntos que tanto las leyes se deberían de considerar a la hora de hacer una ley, de hacer una iniciativa, y también estos puntos que elaboramos en el Centro de Estudios, de un análisis que hicimos, de los que se deben de considerar, ya sea que haya una ley o no haya una ley, que los patrones y los trabajadores consideren estos 10 puntos, este decálogo, para llevar este teletrabajo en armonía y que después no haya acuerdos, no haya desacuerdos o haya conflicto entre los trabajadores. Armando, estamos platicando con Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Este decálogo, ¿lo elaboran ustedes, lo elaboran varias empresas? ¿En qué se basan para poder poner estos 10 puntos como los más relevantes o los que más se podrían acercar a las inquietudes de los trabajadores? Mira, los que conformamos el Centro de Estudios somos un grupo de expertos en el área laboral. Todos nosotros formamos este Centro de Estudios para analizar cómo se desempeña el empleo formal con todas sus agravantes o con todos sus beneficios. Y pues todos los que laboramos ahí tenemos una experiencia, los menos de 35 años, y los demás de 40, con experiencia que hemos tenido en el ámbito de recursos humanos durante muchos años, en el ámbito laboral, pues empezamos a discutir y viendo lo que estaba pasando y elaboramos este análisis, bien teniendo algunos intercambios con gente de, por ejemplo, de Colombia, de cómo le estaban haciendo para trabajar en esta forma. Y así elaboramos un decálogo de acuerdo un poquito también a la ley mexicana, que es lo que se puede incluir. Y así lo hemos elaborado, Jaime. ¿Y cuáles serían los puntos más destacados que se tienen que incluir? Por ejemplo, veo uno de los conceptos más importantes es que no tengo conexión, o que no tengo internet, o que mi internet quizá no es del todo eficiente como para tener o llevar a cabo un trabajo a distancia. ¿Se habla de esto? Sí, se habla de eso. El patrón debe proporcionar al trabajador todas las herramientas necesarias para que se pueda dar el teletrabajo. ¿Y esto qué incluye? Equipo de cómputo,
incluye darle la pagar en su caso la conexión a internet de acuerdo al tamaño de información o al ancho de banda que requiere para manejar la información, el teléfono, en fin, todo lo necesario para que se pueda desarrollar el equipo suficiente, porque se puede desarrollar las labores normales del trabajo. Ese es uno de los puntos. Te comento rápidamente, Jaime, cuáles son los puntos. Primero, es una definición definimos el trabajo a distancia como la actividad que presta un trabajador para un patrón en un lugar distinto del centro de trabajo. Y que esta dinámica es libre y voluntaria por ambas partes, es decir, que ambas partes deben aceptar que se quiere trabajar en o sea, que no te obliguen, pues. Y que no te obligue, ¿no? Y que oye, Armando, por ejemplo, se toca en este decálogo, que yo lo he visto y platicando con amigos y amigas, al principio, pues sí, lo importante es, pues, guardar la fuente laboral, no tener problemas y acceder pues, a lo que te están pidiendo tus jefes para que no haya ningún problema más extraordinarios de los que ya estamos viviendo. Pero ¿hay alguna queja o una inquietud de las personas que trabajamos a distancia? Que no existen horarios. Exacto. Que como tienes disposición todo el tiempo, pues quizá luego los patrones pues piensan que estás conectado todo el tiempo y se siente una especie de abuso. ¿Eso se ve reflejado en esto? ¿O ustedes lo han sentido? Sí, por supuesto. Es clarísimo. Por estar ahí luego a la mano, y dice, bueno, esa persona está en su casa y pues no tiene que salir, y le hablo a la hora que sea, o a las 10 de la noche, o a tal hora, y quiero que me mande una información, en fin. Yo creo que eso genera mucho estrés y además va contra la norma 035, ¿no? Eso es una condición de estrés. Siendo que cuando estás en casa, no, hay que tomar en cuenta que no estás en una oficina. Estás en casa donde tienes a la esposa o al esposo o a los hijos, el ruido de la cocina. Hay que tomar en cuenta que la vivienda en México es vivienda media, una vivienda relativamente pequeñas, de 2-3 habitaciones, donde no hay un lugar confinado para ejecutar el teletrabajo. Y entonces no se puede disponer de todo el tiempo. Por eso, en este decálogo, lo que nosotros creemos que en el punto 8, decimos que los trabajadores a distancia tienen derecho a la desconexión digital para garantizar que se cuente con horarios definidos y solamente en días laborables, días de descansos obligatorios y vacaciones, de acuerdo a la letra del trabajo. O sea, finalmente es un trabajo, es una relación personal subordinada, y eso también es muy importante decirlo, donde se tienen que respetar las horas y los tiempos y que en el cual es el trabajador tiene que estar conectado. Pues sí, tiene mucho sentido. Oye, tú, Armando, tu experiencia, ¿ya llegó el teletrabajo para quedarse? Sí, sí llegó para quedarse, pero no en todos los casos, sino para todos. Pero sí, sobre todo en el Distrito Federal, que es una ciudad altamente conflictiva, sí. El haces de distancia de transporte 2 horas y media, de 1 y 2 horas y media para llegar a tu trabajo. Algunos trabajadores llegan en camión, en metro, otros llegan en automóvil, pero es mucho tiempo y mucho desgaste. Esos trabajos sí llegaron para quedarse. Y entonces esos van a ir continuando cuando se puede. Lo que no se van a quedar, nosotros pensamos, son los trabajos o las actividades que requieren un contacto más personal con un cliente o con una atención directa, ¿no? Por ejemplo, una agencia de viajes. Hay sectores que es imposible hacer el teletrabajo, ¿no? El sector servicio. Aunque se podría, pero se pierde el contacto. Cuando son trabajos administrativos rutinarios, es más fácil hacerlo. Cuando son trabajos industriales, pues es como, no te vas a llevar
tu maquinaria a tu casa, ¿no? Te saca tu señora, claro, ¿no? Oye, Armando, ahorita estuvimos pasando en el transcurso de esta charla, estuvimos pasando ahí los 10 puntos del decálogo. Rápidamente, nos quedan 30 segundos. ¿Dónde pueden ver alguna página de internet gente que esté, pues, interesada en esto? Y en asesoría, sí, y toda esta cuestión. Sí, mira, nosotros tenemos, nuestra página de internet es www.ceef.com. Ahí hay un telefonito de chat donde nos pueden consultar o se pueden acercar a nosotros. Y esa es la función del CEF, dar información a las personas sobre todo lo que tiene que ver con el empleo formal. Y el último punto que te quiero comentar, que es muy importante para nosotros, es el trabajo es una relación laboral personal subordinada. Y no porque se dé en un lugar distinto, se tiene que considerar como profesionista independiente. No, señor. Es claro. Trabajo personal subordinado con todas las de la ley. Bueno, Armando, nos agarra el corte. Gracias, que estés muy bien. Muy buenos días. Muy buenos días, que te vaya muy bien. Hasta pronto, Armando. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.